¿Qué tal? Muy buenos días, apasionados y apasionadas. Estamos aquí en esta videoconferencia donde vamos a hablar un poco sobre cómo evitar el espionaje de los gringos, ¿no? Sí, estamos viendo un poco en estos días. Esto del espionaje es un tema que está muy en auge, ¿no? Sí, y vamos a empezar con una adivinanza, Clara. ¿Quién es la persona que está saliendo ahora en imagen, ¿no? ¿Quién es ese tipo así con lentes? No soy yo. Aunque muy parecido, por cierto. No soy yo. Bueno, como todos saben, seguro, las personas que nos están viendo, es Snowden, ¿no? Edward Snowden. Es este exagente de la CIA, él trabajó hace tiempos en la agencia de inteligencia, y luego se fue como empleado independiente a una empresa que estaba subcontratada por la NSA, por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Edward Snowden le contratan un día para espiar y dice, uy, bueno, estamos espiando, pero quizá demasiado. Da la voz de alarma y destapa algo que ya se sabía, era como un secreto a voces, que Estados Unidos interceptaba y espiaba la gran parte de comunicaciones de todos los ciudadanos del planeta, ¿no? Realmente era algo que todos lo comentábamos, pero bueno, era un poco un escepticismo que teníamos, ¿no? Y bueno, Estados Unidos dijo, este es un traidor a la patria. Sí, no solo Estados Unidos, ¿no? Muchas personas lo han acusado de traidor, ¿no? Sí, incluso recordemos ese incidente que hubo con el avión presidencial del presidente de Bolivia, de la República de Bolivia, que cuando regresaba de un viaje a Rusia no le permitieron aterrizar ni en España ni en Francia, sospechando que traía a este traidor de la patria. ¿Pero será un traidor o no será un traidor? ¿Quién es aquí el culpable, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, todo lo que piensen y todo lo que quieran preguntar, como siempre, lo pueden hacer a través del chat que tienen en la página de Radialistas. El chat está en la parte de abajo, si ustedes entran a nuestra web radialistas.net, arriba a la derecha tienen el acceso para poder entrar directamente a la paginita web, y en la página web ahí tienen todos los canales, no solamente tienen el chat, ponen su nombre, se registran y entran, sino que también tienen los canales para poder entrar a las redes sociales, tanto a Facebook como a Twitter, y poder a través de ahí hacer todas las preguntas que quieran sobre este tema que les planteamos hoy. Los gringos nos espían, ¿cómo protegernos? Bueno, primero, antes de nada, vamos a aclarar el tema este. ¿Es o no es un traidor a la patria? A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que ustedes son empleados de una empresa. Los empleados de esta empresa están trabajando normalmente y un día el jefe llega y dice, señores, hay alguien que está robando en la empresa. Vamos a poner a alguien que investigue esto. Entonces el jefe de la empresa, el dueño, va a un juzgado, le explica esto al juez y el juez autoriza para que un detective externo a la empresa, investigue, ¿no? Ver quién es el ladrón. Resulta que este detective en plena investigación descubre no quién es el ladrón, sino descubre que el jefe, para protegerse de estos robos, había colocado cámaras ocultas en lugares de la empresa, estaba interceptando los correos de los empleados, las comunicaciones que tenían, para prevenir de un robo. ¿Qué hace el detective? El detective llega y dice, ojo, ojo, aquí hay algo ilegal, el jefe está haciendo algo que no debe. Y denuncia al jefe y el juez obviamente le pone una sanción. ¿Quiénes dirían ustedes aquí que es el culpable? El jefe, obviamente, ¿no? No el detective que está investigando. Vamos ahora al caso que nos ocupa. Supongamos que alguien que se cree el dueño del mundo, aunque no lo sea, que es el presidente de los Estados Unidos, toque quien toque, puede estar Bush, Obama, o el que sea, siempre se creen que son los dueños del mundo. Bueno, para protegerse, que es algo legítimo, todos los países lo hacen, prevenir ataques terroristas, etcétera, contrata a unos detectives. Y esos detectives se supone que tienen que investigar a los presuntos culpables, a esas personas que se supone que están robando, traficando con drogas, etcétera. Y este detective, contratado por el jefe, descubre en la mitad del camino que no es que estén espiando solamente a los presuntos culpables, sino que están espiando a todo el mundo. Y el detective, igual que en el ejemplo que poníamos anteriormente de la empresa, el detective denuncia al jefe y dice, oiga, señor, en este caso Obama, usted está espiando más de la cuenta, está espiando a todos los ciudadanos, no son los culpables. Bueno, igual que en el primer caso estaba muy claro quién era el culpable, que era el jefe de la empresa y el detective, por supuesto, no tenía problema,
Entonces, en este caso, yo no sé por qué muchos medios de comunicación, muchos gobiernos, le dan la razón al presidente que ven en imagen ahora con el Yes We Scan, ¿no? Nosotros sí podemos escanear y escaneamos a todo el mundo. Y al que han puesto como culpable, como un chivo expiatorio, es a Edward Snowden. Nosotros de Realistas creemos que le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz. No es que no sea culpable, sino que se merece un premio grande, porque ha puesto en evidencia, como decíamos antes, lo que ya sabíamos, que el gobierno nos está espiando a todos, ¿no? Pongámonos como abogados del diablo. ¿Qué pasa con esto de que dicen que es por seguridad, ¿no? Estamos espiando para protegerlos, para cuidarlos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es sorprendente que más del 55% de la población norteamericana acepta esto. Es decir, bueno, que nos espíen, no tenemos nada que ocultar, ¿no? Pero a cambio de esto tenemos una seguridad o una supuesta seguridad. Esto es muy, muy peligroso. Es igual que el hecho de decir, bueno, en el mismo Estados Unidos, bueno, permitamos que todo el mundo tenga armas, porque así estamos más seguros. Es mentira, se ha demostrado que no es así. Es decir, Estados Unidos es el que tiene más índice mundo de asesinatos por armas de fuego, y cualquier día que uno se le cruza el cable sale y mata a 10 personas. Cada una semana o cada 2 semanas hay un incidente de estos en Estados Unidos. Es decir, el hecho de que todo el mundo tenga armas no les está protegiendo de. Bueno, es lo mismo que en el tema de la seguridad. El hecho de que espíen masivamente a todo el mundo no está garantizando que haya más seguridad, sino que están vulnerando los derechos civiles y los derechos de la ciudadanía. Es decir, todos tenemos derecho a una privacidad en nuestras comunicaciones, que solamente puede ser violentada cuando hay una supuesta y muy sólida suposición de que alguien está cometiendo un delito. Si no, no tiene que ser así, porque si no estamos eso, perdiendo unos derechos en nombre de esta seguridad, ¿no? Y aparte, bueno, ¿quién decide todo esto de que qué es un delito, ¿no? Ese es el problema. Se supone que tendría que haber un juez que lo haga, ¿no? Y el juez tendría que ser el que diga, bueno, esto sí puede estar, puede ser un presunto delito y lo investigamos o no. El problema es que estas masivas escuchas que está haciendo el gobierno de Estados Unidos son escuchas que no están autorizadas por nadie. Es decir, no es que un juez dijo, bueno, no, no, ellos están escuchando masivamente y guardando los datos de todo el mundo. Sin que haya una orden judicial de por medio o sin que digan, bueno, estos sí son supuestos delincuentes. Todos, para el gobierno, somos supuestos delincuentes y tenemos que demostrar nuestra inocencia, por eso nos espían, ¿no? ¿Dónde queda este principio, no? De decir todos somos inocentes hasta que Es nos al revés, demuestre. todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, así está el panorama. Sí, realmente es una cosa terrorífica, ¿no? Porque incluso yo leía por ahí que desde tu computadora hay un mecanismo para activarte incluso el micrófono, ¿no? Incluso Sí, la los cámara. sí. Sí, es decir, yo creo que no hay que entrar tampoco en una psicosis, una paranoia de decir, bueno, ahora todos somos objetivos, pero está la evidencia de que todos nuestros correos se guardan y pueden ser chequeados. En nuestros países, en América Latina, por ejemplo, muchísimos asambleístas, muchísimos ministros, congresistas, están utilizando cuentas de estas corporaciones que son cómplices de este famoso programa PRIMS, que es el que está haciendo las escuchas o los rastreos masivos de mails. ¿Qué sucede? Que mucha información del gobierno, en el caso del Ecuador, que es el país donde residimos, como saben, fruto de todo este problema, un canal estadounidense, Univision, sacó informaciones y documentos que altos funcionarios del gobierno ecuatoriano están diciendo que solamente enviaron por correos y por algún sitio se han filtrado, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor no tenemos mucha información que ocultar, pero obviamente sí. Los estados tienen que tener un mínimo nivel de seguridad en las comunicaciones, sobre todo ahora que están a través de Internet. La cosa sería ver, bueno, cómo y de qué manera podemos evitar este espionaje Claro, que ya sabemos que ¿qué está. podemos hacer con todo esto? Bueno, estamos hablando y ya sabemos, ¿no? Que nos están espiando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Bueno, vamos a actuar sobre, o vamos a proponer en esta videoconferencia, actuar sobre tres líneas importantes. Una es lo que es la infraestructura, lo que llamamos los cables por donde se transportan las comunicaciones, principalmente Internet. Vamos a trabajar también en el tema de las plataformas y vamos a trabajar también en el tema del software. Y vamos a empezar por la infraestructura. Hay una imagen que están viendo ahora en la videoconferencia y esa imagen precisamente lo que nos da es una idea de por dónde van estas grandes tuberías, estos grandes cables que llevan toda la información de Internet de un lugar a otro. Si se fijan en la imagen, todos los cables que salen
desde América Latina van a dar a Estados Unidos. Es decir, todos nuestros carriers, todos las empresas de telecomunicaciones que nos dan servicios de Internet, terminan pasando por Estados Unidos. Entonces, en el momento que entran a territorio estadounidense, se pueden o se deben, mejor dicho, ceñir a estas legislaciones norteamericanas que permiten, como decíamos, espiar e interceptar comunicaciones, sobre todo después del 11S, si hay alguna mínima sospecha. Entonces, mientras que todos esos cables, mientras que todos nuestros datos, por ejemplo, si ustedes quieren desde cualquier país de Sudamérica donde nos estén viendo, Colombia, México, Argentina, desde acá, desde Ecuador, desde Perú, cualquier lado, si ustedes quieren entrar, por ejemplo, en una página de su gobierno y quieren enviar una información, incluso, por ejemplo, sus declaratorias de impuestos, supongamos, ¿no? Entonces, las declaratorias de impuestos que las van a enviar a una página gubernamental, para que esa información llegue a un servidor que probablemente esté a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, a 5 cuadras de su ciudad, esa información tiene que dar una vuelta por todo el mundo. Primero se va a Estados Unidos, de ahí probablemente cruza Europa, de ahí regresa y viene para acá. Cuantos más pasos haga esa información, más susceptible y vulnerable, susceptible ser espiada y más vulnerable va a ser. Entonces, ¿cuál sería la solución? Claro, liberar esa infraestructura, ¿no? O sea, poner nuestra propia infraestructura. Es un poco caro, ¿no? Claro. Debe ser carísimo que un gobierno se instale su propia infraestructura, mandar cables submarinos y todo eso, pero yo creo que viendo tal, por motivos de seguridad, de propia soberanía, que como decimos, es urgente invertir un poco de dinero, pues bueno, ya vemos que, por ejemplo, acá en Ecuador recientemente se lanzó el Pegaso, que fue un hecho histórico. Entonces, si ya estamos mandando satélites al espacio, ¿por qué no pensar en invertir un poco también en infraestructura propia? Muchos países, no solo Ecuador de América Latina, Argentina, Brasil, Venezuela, próximamente Nicaragua, Bolivia, ya son países que o tienen un satélite en el espacio o están apostando a mandarlo, ¿no? Algunos son nanosatélites más pequeños, otros son más grandes como el Bolívar de Venezuela, pero son inversiones que se hacen un poco, como tú bien dices, para tener esa soberanía tecnológica, esa autonomía y no tener que estar dependiendo siempre de empresas extranjeras. Entonces, hasta que no tengamos una infraestructura propia, hasta que no tengamos unas redes libres, hasta que no tengamos la posibilidad de poder incluso tener un tráfico que se genere en América Latina y no tener que ir externamente para las comunicaciones que hacemos solamente en la región, vamos a estar siempre vulnerables, ¿no? Entonces, son inversiones que a lo mejor un país no puede hacer, pero hay bloques ahora muy potentes en América Latina. Está UNASUR, está Mercosur. Claro. Es decir, hay posibilidades de pensar globalmente en este tipo de acciones, porque que lo haga un país no sirve de nada. Claro. Tiene que ser como bloque. Entonces, ahora que sí hay unos consensos entre estos países, Brasil ha sido uno de los más espiados por este programa PRINCE, como bien dijo Claro. Snowden. Entonces, yo creo que si se aglutinan fuerzas y recursos y dinero, bueno, puede ser la forma en la que tengamos alguna autonomía a la hora de comunicarnos, ¿no? Yo creo que esa parte como esto que hablábamos de un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa que como tenemos nuestra casa y está vulnerable y nos entran a robar y todo, entonces capaz nosotros como personas no podemos hacer nada, ¿no? Pero quizás como barrios nos unimos y hay muchos ejemplos de barrios que se unen y crean su sistema de seguridad, ¿no? En este caso sería algo parecido, ¿no? Hablar de como país chiquito, capaz no podemos hacer nada, pero si nos unimos entre varios países de toda América Latina, e incluso Europa, yo creo, se puede hablar un poco de una soberanía tecnológica, ¿no? Correcto, es hasta ahí como bloque poder implementar medidas de este tipo. Eso en cuanto a la infraestructura. Vamos a hablar un poco de lo que son las plataformas web. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a todo lo que pueden ser correos, no software que instalamos en nuestras computadoras, eso lo vamos a ver después, sino todas las plataformas que utilizamos en Internet, dígase redes sociales y dígase correos electrónicos, principalmente es lo que tenemos. Ojo, porque estas plataformas, la mejor forma de poder evitar lo que nos pasa es no usarlas realmente, porque, por ejemplo, están viendo la imagen, la cláusula de privacidad de Facebook. Esa cláusula lo que dice es que nosotros cedemos
además de los derechos, le damos la posibilidad y la potestad a Facebook de que agarre la información que nosotros publicamos y que tenemos ahí y que esa información sea procesada en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que toda nuestra información tiene que ser o va a ser procesada en este país y lo que supone es que al ser procesada ya va a atenerse a las leyes de ese país. ¿Por qué? No sé si recuerdan todo el problema que hubo con la ley SOPA y la ley PIPA. ¿Por qué era problemática la ley SOPA? Bueno, porque todos nuestros sitios, como los dominios, la mayoría son dominios que pertenecen a la ICANN, que es una organización que está precisamente en Estados Unidos, tienen que regirse por las leyes de comercio de ese país. Entonces, si las leyes o algún juez de ese país decía ciérrenme esa página, aunque esa página esté registrada en Brasil, en la Argentina, en la China, da igual, ellos pueden cerrar ese dominio y ya lo han hecho varias veces. Entonces, lo que puede ser un sistema global pasa a ser un sistema dominado por leyes de ese país. Entonces, primero ya cuando utilizamos estas redes estamos aceptando unas condiciones. Hablo de redes y hablo de correos electrónicos, sí, que todos son empresas norteamericanas, ya sea Yahoo, Hotmail, ahora llamado Outlook, o Gmail, que son los más conocidos. Estamos aceptando una serie de condiciones. Y las principales son estas, que nuestra información pasa por territorio norteamericano, allí se guarda y allí se procesa de la manera que ellos entienden. Por lo tanto, habría que empezar a utilizar, por ejemplo, redes sociales alternativas. ¿Las hay o no las hay? Bueno, tenemos varias. En este, con todo este movimiento que ha habido del espionaje, ha habido redes que han tomado fuerza, ¿no? Que ya estaban ahí, pero que han tomado fuerza. Por ejemplo, está el Diáspora, que es una red libre y que uno se puede crear su cuenta ahí. Está, por ejemplo, Face Popular, que fue una red que se lanzó recientemente. Está también Idéntica, que era una red similar a Twitter, pero que ahora mudó sus servidores a Pumpit, entonces ahora es Pumpit, es una red igual, alternativa. Entonces están todas estas redes alternativas, pero yo un poco lo que me pregunto es, bueno, están todas estas redes, que unas se parecen más y unas te pueden ofrecer más alternativas parecidas a Facebook, pero ¿qué pasa si yo soy solamente yo utilizando, no? Las claro. redes son un poco la... las hacen la gente, ¿no? Sí, si no hay sociedad que comparta en la red, no es una red social y es quizá lo que pasa con esta red. No podemos negar, como decíamos, bueno, la única solución es dejarlos utilizar, pero son muy útiles. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos enviando y posteando en Facebook y en Twitter, pero sí es conocer un poco qué es lo que sucede cuando nosotros posteamos algo en Facebook. Entonces, no podemos ser tan fundamentalistas, decir, no utilicemos, bueno, es una opción personal, hay gente que no tenemos cuenta de Facebook, pero institucionalmente son muy útiles. Lo que sí sería bueno es ser conscientes de que, bueno, de que toda esa información que enviamos, entonces hay que tener claro qué es lo que compartimos por una red y qué es lo que no deberíamos compartir. A veces se comparte en exceso. Sí, a la gente que pone cuando sale de su casa, cuando está en un país, está en otro, entonces hay un poco que tener cuidado con todo eso. Y sobre todo, un poco plantearse, un poco una alternativa, ¿no? Si es que estamos hablando de que nuestros contenidos los producimos, pues bueno, produzcamos nuestros contenidos, publiquemos en nuestra web, que sepamos que está alojada en un sitio que nosotros confiamos y difundamos por plataformas libres, claro, plataformas de estas, ¿no? Y si le tenemos página web, podemos utilizar, por ejemplo, WordPress, que bueno, son manejadores de contenidos libres, abiertos, que nos ofrecen incluso posibilidades de un blog sin que nos cueste nada y que son realmente seguros, mucho más que Blogspot, que pertenece a gran monstruo que es Google, ¿no? Entonces WordPress sería la que recomendamos. Lo mismo pasa con los correos electrónicos. Los correos electrónicos tienen la misma cláusula, ¿no? Tienen la misma cosita que te dice, bueno, yo el otro día lo revisaba, ¿no? Google te dice toda la información, nosotros la podemos... un poco almacenamos y... Claro, de hecho Gmail, por ejemplo, lee todos nuestros correos. Es decir, si nosotros entramos en un mail... vemos que a la derecha hay una publicidad asociada al texto que hemos mandado, si pusimos, no sé, Quito cena, pues nos dice restaurantes que hay en Quito, en la derecha. Hay un robot que está leyendo esos mails. Obviamente ellos dicen que es para dar una publicidad más personalizada, pero si uno prueba a poner ahí Al-Qaeda, bomba, Estados Unidos, probablemente tenga el FBI en la puerta de la casa espiando o viendo qué es lo que sucede. Hay alternativas, una la estamos viendo en la imagen. Igual que decías que han surgido muchas propuestas con este tema, ahora hay mucha gente trabajando en propuestas alternativas de correos electrónicos. Una es MailPy,
Mail, que es la que están viendo ahí, que va a ser una es una plataforma de correo que uno va a poder instalar en su servidor, que manda la información encriptada y que, bueno, es un proyecto que se está desarrollando desde Islandia y hay una campaña de crowdfunding para recoger $100,000. Hasta ayer creo que había casi 40,000, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene plata y quiere contribuir a esto, nos vamos a beneficiar todos de ese... Bueno, ojo, no estamos haciendo publicidad. No, bueno, sí podemos hacerla en cuanto a esto, porque está bien, es un proyecto que merece ser. Pero igual que MailPair hay muchos, ¿no? Sobre todo si ustedes que nos están viendo y escuchando son organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, es bueno que se cuiden un poco y es bueno que tengan un correo electrónico. RiseUp también es una plataforma que permite a través de invitaciones tener correos con bastante protocolo de seguridad. En caso de que quieran seguir utilizando Gmail o otras herramientas, bueno, recomendamos encriptar, ¿no? Hay herramientas como SecureMail o como GNUPG, como los protocolos GPG, que son protocolos de encriptación. SecureMail es una extensión para Gmail que permite que, bueno, si yo te voy a enviar un correo a ti, encripto, te mando la clave de ese correo y el correo llega encriptado y tú puedes leerlo. Hasta que todos los que usan Gmail no encripten, bueno, va a estar un poco complicada la cosa, pero si en un momento dado necesitamos enviar una comunicación que requiere cierta seguridad, bueno, encriptemos, ¿no? Que es una forma de tener seguros nuestros datos. ¿Cómo lo haces? ¿Lo adjuntas? ¿Lo descargas? Son plugins, hay que instalar unas herramientas de encriptación, tanto en Mac, Windows o sistemas libres como Ubuntu, puedes instalar estos protocolos, GNUPG, que era el que decíamos para encriptar, y luego pones esto como un plugin, ¿no? Del navegador incluso del correo, y hay diferentes sistemas, hay como 3-4 ahora que se pueden encriptar. Entonces, bueno, hay que leer un poquito, hay muchos foros de cómo hacerlo, no son tan complicados, y de esa manera podemos tener más seguras nuestras comunicaciones. Eso en cuanto al correo. Claro, hablemos un poco más de, bueno, de software, ¿no? ¿De qué sirve que si estamos utilizando un correo encriptado o capaz ya utilizamos nuestro servidor y tenemos un correo por ahí? ¿De qué sirve si tenemos sistemas operativos que son completamente privativos? Claro, hablamos de infraestructura, de plataforma. En cuanto al software hay bastante que hablar, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque hay muchos programas. Como bien dice, bueno, ¿de qué sirve si nuestra máquina no tenemos ningún tipo de seguridad y luego queremos encriptar un correo? A ver, principalmente hay que utilizar un sistema operativo que sea fiable, es decir, y esos son los sistemas operativos libres, básicamente. Los otros que son los privativos no sirven para esto, y menos Windows, que es como un virus en sí mismo, ¿no? Es decir, no es que a Windows le entren virus, sino Windows está pensado para espiarnos y es totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, ¿por qué es el sistema operativo más usado? Bueno, porque detrás de Windows hay un marketing muy grande, ¿no? En esto hay que ser realistas y un poco autocríticos. Nosotros que utilizamos software libre lo promocionamos. Nosotros siempre decimos que el software libre tiene como lo que lo hace bueno, lo hace a la vez un poco negativo, no digamos malo. ¿Y qué es eso? Es decir, es la libertad que nos provee un sistema operativo. Entonces, un sistema operativo libre permite que cualquiera haga una modificación. Entonces, por ejemplo, no sé, en Venezuela hicieron una distribución propia para Venezuela que es Canaima. Y en Argentina hay otra que se llama Guaira, ¿no? Entonces, hay un sistema que se llama Debian, hay muchas distribuciones, y de Debian se desprenden otras distribuciones. La más conocida es Ubuntu, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, Fedora, que es como otra rama que no tiene que ver con Debian, y de Fedora igual bajan otras distribuciones. Entonces, hay muchas distribuciones. Y es lo rico y es lo bueno, porque es la libertad de que cada uno cree y adapta, o lo traduce al idioma que quiere, o inventa un programa, lo que quiera. Eso es lo muy bueno de los programas y del software libre. Pero también a veces lo hace un poco negativo, ¿por qué? Porque alguien que quiere migrar de Windows dice, bueno, ¿y qué me instalo? Y entonces llega y dice, ¿me instalo Ubuntu? No, pero es que Ubuntu, bueno, pero me instalo Mandriva, bueno, es que... Entonces, tiene tantas opciones que al final uno se marea y dice, me quedo con Windows, ¿no? Nosotros recomendamos Ubuntu porque, bueno, es como el más consolidado y quizá que tiene más soporte en la web, pero Ubuntu, por ejemplo, cambió el desktop, el escritorio, ¿no? Ahora, entonces el Xenon 3 a mucha gente no nos gusta, es, bueno, recuperemos el otro. Y hay muchas opciones, pero como que se puede enredar precisamente por tantas opciones. Windows hizo un trabajo de marketing muy bueno, hay una sola empresa, nadie puede opinar, ellos hacen lo que les da la gana. A veces y ponen al usuario, y entonces todo. El usuario tiene que aceptar. Pero hay una gran empresa que, obviamente,
al estar unificada, tiene mucha más fuerza que puede tener el software libre, ¿no? Y el software libre en el nacimiento se quedó un poco como un gueto de programadores, etcétera, y no se pudo extender tanto al inicio. Pero ahora cada vez más, es decir, todos usamos distribuciones de software libre. Los servidores del mundo, servidores web, el software, el sistema operativo de ese software, es el 80-85% son software libres, ¿no? Apache, Genix, la mayoría de las distribuciones son todas libres. Pocos servidores web utilizan Windows, y no estarían colgados siempre, ¿no? Entonces, incluso sistemas que aunque no son plenamente libres, están basados sobre la estructura de Linux, por ejemplo, tablets y teléfonos, la mayor parte ahora del mundo, por encima incluso. Basados en la tecnología de estas distribuciones libres. Es decir, si queremos que algo funcione realmente bien y con mucho requerimiento de una máquina, y ahora no es como antes que había que hacerlo todo por consola. Ahora las distribuciones como Ubuntu son muy amigables y todo el mundo las puede utilizar. Entonces, lo primero es migrar el sistema operativo. Sí, y nosotros que trabajamos, estamos constantemente trabajando en radio, nosotros les recomendamos que lo hagan a una versión de Ubuntu que es muy, muy buena, que se llama Ubuntu Studio y que es muy fácil de instalar. Otro día hicimos la prueba, instalamos y que estuvo una hora y media y ya estaba instalado. Es decir, es algo que antes se pensaba que era imposible, pues ahora es muy fácil de utilizar, ¿no? Además, Ubuntu Studio trae todos los programas que necesitas para la radio. Es decir, trae Ardour, que es un editor multipista, trae Audacity, que es un editor más simple, y puedes instalarle, por ejemplo, Radit, que es software libre y que sirve para automatizar las transmisiones. Es decir, tenemos todas las herramientas que se pueden necesitar, todas leen MP3, por ejemplo, o leen formatos comprimidos. Bueno, Ardour hay que... Ardour no lee MP3. Convertir a OGG, no importa, pero pueden exportar a WAF y de ahí lo lee cualquiera. Me refiero a una compatibilidad total entre... Es igual, uno se instala LibreOffice, por ejemplo, y puedes guardar en doc. Punto doc, o puedes exportar en PDF, es decir, no nos vamos a quedar aislados del mundo, ¿no?, en ese tema. Aparte que es algo supremamente amigable, una vez que uno comienza a utilizar Ubuntu y comienza a descubrir lo maravilloso que es este mundo, pues no se quiere ir, ¿no? O sea, es como que cuando uno prende una Windows, es la impaciencia que le genera Windows, ya no... No va con uno. Se va a tomar un café, sí. Regresa y... Y sigue aprendiéndose. Bueno, eso en cuanto a los sistemas operativos, pero también hay otros programas que incluso aunque ustedes no tengan una distribución libre, tengan una distribución privativa, también pueden utilizar. Por ejemplo, Firefox. Exacto. O sea, es decir, nosotros, bueno, digamos que la gente que nos está escuchando, y por cierto, mandamos saludos a la gente que está uniéndose al chat, pues... está un poco miedosa, ¿no? Dice, chuta, capaz y se me daña mi compu, no sé cómo migrar, capaz y eso de instalar programas y distribuciones de encima más del sistema operativo completo a la computadora, me da un poquito de miedo fregar mi computadora, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me instalo, pero sí quiero utilizar software libre, quiero comenzar a probarlo, claro. Entonces comienzo a utilizar por lo menos Firefox. Claro, es decir, incluso pueden utilizar los dos sistemas operativos a la vez, porque ahora la distribución de Ubuntu permite instalar en la misma computadora dos sistemas operativos. Uno puede arrancar cuando quiere con el otro sistema y cuando quiere arranca con Ubuntu. Pero como bien dices, podemos tener un sistema privativo en nuestra máquina, bien sea Mac o bien sea de Windows, y utilizar programas libres. Y el que recomendamos principalmente es Firefox, que es un navegador web libre, sobre todo por lo que decíamos antes, porque mucha de nuestra información de lo que hacemos, de cuando entramos en el banco, etcétera, utilizamos navegadores que por lo menos sabemos que no están haciendo nada malo con nuestros datos. Chrome es un poquito más abierto, pero igual es privativo. Chromium es la versión libre de Chrome. Pero Explorer, además de que es lento, malo, no se adapta a los estándares internacionales de CSS y de códigos web, es muy inseguro y además no sabemos qué está haciendo. Por lo tanto, Firefox es el recomendado. Firefox y Chromium, ¿no? Es un poco las versiones que... ¿Y para utilizamos el correo o el chat, qué podemos...? Bueno, para el correo está Thunderbird, que es un sistema muy bueno, no le configura. Todavía eso de tener que instalarse un sistema... un programa para revisar el correo, uh-huh, es un poco incómodo, ¿no? Pero está Thunderbird, claro, que personas funciona... que tienen cuentas de correo personales, claro, y que lo tienen en su computadora y que no suelen acceder
a través de la web, sino que a través de su computadora, en vez de lo que es el Outlook Express o Microsoft Outlook, tiene Thunderbird. Y es, incluso el Thunderbird te permite tener el chat incorporado, ¿no? O sea, te va incorporando plugins que son muy útiles y que tienes en un programa casi todo. Tienes tu calendario, tienes tu correo, tu chat, tienes todo, ¿no? Y es muy, muy bueno. Incluso puedes encriptar ya, Thunderbird te va guiando para que puedas encriptar tu correo. Entonces, súper bien. Tenemos también para el chat, tenemos el Piggy, que es muy útil. Es un chat, es como un programita para chatear y le vamos configurando las cuentas y podemos tener Gmail, nuestro Facebook, podemos tener muchas cosas ahí. Sí. Y también tenemos, por ejemplo, el Jitsi. Ajá. Jitsi, que es un programa muy bueno que sirve para igual, para chat, y pero la ventaja del Jitsi que es una alternativa libre a Skype. No, entonces, por ejemplo, ahora Skype se unió con Hotmail y bueno, la idea es que ahora tu Skype lo usas con tu cuenta de Hotmail, ¿no? Entonces, tú puedes comunicarte con la gente a través de Jitsi y utilizar al Jitsi como Skype. Recordemos que estas compañías de las que hablamos no es porque las tengamos manías, sino porque son las compañías que principalmente Snowden evidenció que, bueno, que están colaborando con el espionaje y que le están facilitando, sobre todo Skype, facilitando la entrada a sus servidores a este programa, a PRIMS. Son programas que a lo mejor no lo pueden buscar en Google, o si no, ahora vamos a poner en el chat la página donde pueden encontrar, una página muy interesante que salió precisamente a raíz de esto de PRIMS, que se llama PRIMS-break.org. La vamos a poner ahora en el chat, y en esta página te pone, bueno, esta es la alternativa privativa e insegura y estas son las tres o cuatro que tienes para poder migrar. Entonces, todas las que estamos mencionando están ahí y hay muchas más, estamos mencionando las principales, ¿no? Nos están escribiendo por el chat, Now nos dice que saludos a Santiago desde Oaxaca, de la Guelaguetza Radial, buenísimo. Estuvimos en Oaxaca compartiendo con los compañeros y compañeras ya hace un año un taller y sabemos de la importancia de las radios comunitarias en Oaxaca. Tienes un piropo para ti, dice Juan Chévere, que la señorita Clara es una excelente entrevistadora, felicitaciones, sé de ser tu hermano o tu novio. Entonces, bueno, y también hemos puesto ahí la página de PRIMS-break-medio-break.org para poder tener toda esta información. Entonces, hemos hablado de los sistemas operativos, de Internet, pero ¿qué pasa? Ahora todo está en la nube, lo que llamamos la nube. ¿Qué es la nube? La nube es Internet, es una metáfora de Internet. Vamos a subir toda la nube. Es decir, lo que pasa es que Internet antes era como un punto donde nosotros buscábamos la información, bajábamos la información o consultábamos la información, ¿no? Es decir, o buscábamos datos o los consultábamos y si podíamos descargábamos algo. ¿Por qué ahora le llaman la nube? Bueno, porque ahora en vez de solo llegar a Internet para colocar o buscar información o bajarla, ahora lo que hacemos es que la almacenamos en la nube, la almacenamos en Internet. Muchas computadoras, por ejemplo, Google está sacando computadoras sin disco duro, ¿no? Y el sistema operativo es prácticamente un navegador. ¿Por qué? Porque se supone que ellos nos dan todo. Nos dan la posibilidad de tener documentos online con Google Docs. También está haciendo algo similar Outlook con SkyDrive. Y ahí está toda nuestra información. Entonces, toda esa información, ¿qué sucede? Que la estamos colocando en servidores ajenos, que no son nuestros, ¿no? Y que no sabemos muy bien qué están haciendo con esos datos. Bueno, hay diferentes alternativas para la nube, ¿no? Sí. De hecho, hay nuestro compañero Byron Garceón, que montó hoy este estudio nuevo sobre el que estamos transmitiendo ya con más tecnología. Ven que estamos metiendo imágenes, ahí les puso el título. Entonces, bueno, siempre Byron viendo cómo mejoramos las videoconferencias. Bueno, hay diferentes alternativas que pueden ver en esa página. Les contamos una que es la más importante para la nube, tipo Dropbox y cosas así. Sí, bueno, está hay varias, ¿no? Por ejemplo, está OnDrive, que es un poco la alternativa, ¿no? Yo el otro día la estaba probando y es muy buena porque tiene, por ejemplo, te almacena tus contactos, te almacena, tienes incluso para poder crear notitas, ¿no? Por ejemplo, hay una página que se llama Evernote, que es muy buena para anotar y llevar tus notas y tal, pero es privativa.
Entonces, yo andaba como buscando la alternativa libre a Evernote y no encontraba, no encontraba algo que me convenza. Entonces, encontré un Drive que tengo toda mi información, me da 2 GB de capacidad si no tengo creada cuenta, pero y aparte tengo mis documentos y tengo notitas, tengo contactos, tengo todo almacenado ahí. Entonces, bueno, si quiero un poco más de espacio, tengo que pagar un poco más, pero un Drive es gratuito y te da y es libre, ¿no? También tenemos OnCloud, que es otra alternativa En un para cloud es de un drive. de un drive que Así. pueden la van a Sí, encontrar sí, sí. también por Sí. OnCloud. Lo voy a compartir acá justo el enlace para que la gente pueda acceder a ella. Bueno, un cloud es de un drive, ¿no? Eso no es lo mismo. Sino que un cloud es. Un drive es como el espacio Que te que dan te para da para tenerlo. la. Por eso, como van a Ajá. encontrarlo, ahí les mandamos el enlace para que tengan y para que puedan entrar e investigar. También, bueno, por ejemplo, si hablamos de alternativas en la web, hay una muy, muy buena que, por ejemplo, yo a mí me encanta leer las noticias y a veces Twitter como que no, el RCS no es muy, no puedo leerlo, no seguirlo tanto en Twitter, sino que me gusta tener como ciertos filtrados y ciertos diarios a los cuales sigo tener el RCS, ¿no? Entonces, para eso está Readable, que les voy a compartir igual el enlace, readable.cc, que es una iniciativa muy interesante y que es libre, ¿no? Y es un RCS a través de la web, que está muy bueno y que tú puedes tener todos tus RCS clasificados. Y incluso la gente que lo desarrolla es muy chévere porque uno les escribe el correo y al toque te responde. Y por ejemplo, no tenían implementado la parte de las carpetas, ¿no? La parte de. Y bueno, yo les escribí y al toque dijeron, sí, es una muy buena idea Lo y me lo implementaron. implementaron. Bueno, luego en el software libre, que aparte Sí. hay una comunidad que se crea alrededor de las herramientas que permite que esto suceda, ¿no? Sí. Entonces, esto en cuanto a algunas herramientas que podemos utilizar alternativas a Internet, en otras aplicaciones de escritorio, por ejemplo, si queremos salir de la suite de Microsoft Office, de la suite de oficina, de cuento de texto, de CAL, tenemos varias opciones. Si queremos trabajarlos online, hay una herramienta que se llama Etherpad, que nos crea una especie de documentos que podemos ir construyendo colaborativamente, tipo Google Docs, por ejemplo. Etherpad, por ejemplo, RiseUp nos da la posibilidad de crear Etherpads. Sí, le sobra Sí, la. sí, sí. No, le Es sobra un una N. sí. Nos dice Juan Chévere que tiene razón, le sobra una N del que pusimos ahí Sí. en el chat. Gracias, Juan. Qué chévere. Entonces, podemos utilizar esta Etherpad o esta EtherCalc, ¿no? Entonces son hojas tipo hojas de cálculo virtuales y podemos enviarnos un enlace y entre 10 personas acceder y construir un documento o una hoja de cálculo virtual. Y si queremos tener un sistema de tipo Write, tipo CAL, hojas de cálculo o procesadores de texto, tenemos LibreOffice. Entonces no hace falta que utilicemos Microsoft Office. Y lo bueno de LibreOffice es como Firefox, puede utilizarse en cualquier sistema operativo. No es que tenemos que tener instalado Ubuntu, por ejemplo, en nuestra máquina. Si tiene Windows, todavía, por desgracia, no, no, también puede bajar de LibreOffice y utilizarlo ahí. Y lo que decíamos, los documentos de Doc se abren y puedes guardar incluso un documento en DocX o exportar en PDF. Te da esas posibilidades. Si es verdad que si nos mandan un documento en DocX y nos lo mandan con mucho gráfico y muchas cosas, puede aparecer un poco descolocado. El problema es que como Microsoft, el No Word, libera no el libera el código. código, entonces uno no sabe exactamente cómo funciona y no puede hacer una compatibilidad perfecta. Se hace lo que se llama ingeniería inversa. Es decir, bueno, creemos que funciona así, vamos a hacer que se abra bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en las nuevas versiones de 2010 de Microsoft Office, abre perfectamente los LibreOffice, porque como es libre, ellos Claro. pueden ver y averiguar y entonces puede haber una compatibilidad. Pero de allá para acá no es perfecto cuando es DocX. Pero le podemos decir a la persona, mándanos en PDF. Y ya, y así tenemos exactamente como queremos el documento, ¿no? Sí, bueno, todo esto, por ejemplo, también están alternativas que van a irse construyendo, ¿no? Por ejemplo, hablamos del correo, sería bueno, está por ejemplo la alternativa al chat, por ejemplo está Jabber, ¿no? Jabber que es un sistema en donde yo puedo crearme mi usuario y no tener que depender del chat de Gmail o del Claro. chat de Facebook, pues ninguno de esos, ¿no? Creo mi cuenta en Jabber y eso es una buena alternativa. También hay unas
sistemas que integran un montón de que está buenísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos del Rise App, que está integrado, integrado también con OnDrive y todo esto, ¿no? Colab. Collab, Sí. exacto, se llama Sí, Collab. Colab es una herramienta que se puede utilizar que nos gestiona algo así como lo que hace Gmail, nos permite tener nuestros contactos, nuestra agenda de contactos, nuestra nube en un cloud y nos permite consultar nuestras cuentas de correo a través de un sistema que se llama RunQ. Entonces, bueno, es como nos podemos armar nuestro entorno y acceder a estas herramientas de la misma manera que estuviéramos en un entorno tipo Gmail donde están todas nuestras aplicaciones, ¿no? Después de LibreOffice, esto lo que tenemos claro es de la radio, porque la radio digamos, Claro, bueno, la nosotros queremos radio, utilizar claro. software libre, estar más seguros, ya sabemos cómo hacerlo en Internet, pero ¿qué utilizamos? Bueno, decíamos que utilicen Ubuntu Studio, que configura incluso la tarjeta de audio con Ardor de una vez, y ¿qué más pueden utilizar? Bueno, están reproductores libres, como está VLC, Que VLC está, también corre sobre Windows y sí, es reproduce todo. todo, y no solo audio, video No, y lo es que sea, buenísimo, cualquier ajá, formato VLC lo VLC. reproduce. Si no lo puede reproducir VLC, no es un formato que Y funcione. aparte que VLC, yo veía el otro día que puedes incluso incorporar subtítulos de películas, te descarga los subtítulos y VLC automáticamente te Si reconoce y tiene el te los mismo instala. nombre que que el otro archivo, lo Lo reconoce y reconoce lo y lo lee. incorpora. Y entonces ya no tienes, como que ya tienes traducida la película, ¿no? Claro. Entonces, VLC, en cuanto a reproductores y editores de audio, bueno, tenemos un par de ellos, les Está mencionamos la otra Ardor. vez, está Ardour. Ardour es, por ejemplo, para hacer la comparación con alguno conocido en Windows, sería Pro Tools, como bueno, Adobe Audition, Pro Audition. Tools, Vegas, es decir, un multipistas, y nos permite meter infinidad de plugins, etcétera, etcétera. Como bien decías, no permite importar MP3 porque el MP3 es un formato privativo, pero hay conversores de sonido que rápidamente nos transforman Sí. un MP3 a OGG, que es como el MP3 libre. Aparte que hay webs, para todo esto que tú mencionas, hay webs que transforman, les voy a poner el enlace en el chat, que transforman automáticamente. Tú le subes el archivo en MP3 y te descargan, ¿no? Si no tienes un programa y necesitas al toque resolver, entonces hay webs que te ayudan a transformar, ¿no? Entonces, Converte MP3, me parece que se llama. Les voy a Chévere. compartir el Entonces enlace. tenemos o bien herramientas online o bien herramientas que nos podemos instalar para esto en Ubuntu, viene un conversor de sonido por defecto que es muy sencillito, abrimos, configuramos y rápidamente nos transforma los archivos, pero podemos exportar en un WAV y si necesitamos enviar en MP3 lo pasamos por el conversor, son cosas que duran segundos, pero incluso el OGG nos da una mayor calidad para la misma compresión que nos puede dar el Es MP3. la versión libre del Del MP3. MP3 y un poco mejorada. Entonces tenemos lo que sería Ardour, aunque también podemos utilizar Ardour, sí, de momento solo para distribuciones libres, también corre en Mac, una versión para Windows, pero Audacity es un editor un poco más sencillo, no tiene tantas aplicaciones como puede tener Ardour, para si una sala de Un toque, un prensa, apuro, un apurito, está necesitamos súper bien. poner una música sobre una voz, por ejemplo, que no vamos a poner nada más, nos resirve. Y Audacity lo bueno es que tiene distribuciones para Mac, Windows y distribuciones libres. Aparte que si tú quieres convertir tu computadora en una grabadora y estás en una rueda y se te falló la grabadora, pones a grabar y automáticamente tu computadora se vuelve grabadora. Entonces, tienes una Audacity que te sirve para todo. Correcto, entonces podemos utilizar, como decimos, o bien Ardour o bien Audacity, y Audacity sí abre y sí exporta, por ejemplo, Sí. en MP3, incluso nos permite poner las etiquetas, las tags del título, el artista, cada vez que exportamos Tienes un que archivo, ¿no? instalarle un lame que se descarga y se instala, pero bueno, está muy bien. El Ajá, decodificador el para decodificador. MP3. Y en cuanto a automatizadores, bueno, de hecho hicimos una videoconferencia sobre este Sobre programa, Radio. sobre Radit, porque hasta hace poco tiempo muchas radios no migraban a software libre porque no tenían un automatizador. Bueno, ahora lo tienen, se llama Radit, radit.org, y ese programa nos permite que la programación quede automatizada, saliendo música, cuñas, producciones, conectándose a redes online, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, radit.org. Como programa para automatizar, que también es libre y también hay versiones para Windows, si lo quieren utilizar. En cuanto a radio online, En cuanto a radio online, Radicats.
Radicash, que es incluso hermano de Radit y pueden trabajar en tándem. Radicash es un programita que nos instalamos en la computadora y nos ayuda a enviar, es el codificador para enviar la señal desde la computadora hasta nuestro servidor. Entonces, y es muy sencillito, ponemos una IP y una clave que nos da el proveedor de estos servidores y ya. Si yo quiero ponerme mi radio en línea, no tengo recursos y soy, bueno, una organización que tiene pocos recursos, ¿qué alternativas tengo? GISTV, que lo vamos a poner ahí también, giss.tv, es un servidor precisamente pensado para organizaciones sociales y movimientos y redes comunitarias, y GISTV nos permite, nos ofrece un servidor de streaming gratuito, que además está sobre Icecast. Hay dos grandes software para hacer streaming, uno es Southcast, que es privativo y no es libre, y otro es Icecast, que sí es libre. Eso a nosotros como que no es que decidimos, pero el caso de GISTV, ellos tienen en todos sus servidores Icecast, entonces vamos a utilizar en toda la cadena tecnologías libres. Vamos a mandar un saludito a Rob, que se acaba de unir al chat y nos está saludando desde República Dominicana. Entonces le mandamos un saludo a Rob. Desde la linda República Dominicana, sí, linda y calurosa. Sí. ¿No? Bueno, y se sigue conectando más gente. Sí. Les recordamos, ya queda poco tiempo, vamos a hablar ahora brevemente de dispositivos móviles, porque hay mucha gente que está utilizando teléfonos. Ah, sí, Medusa Radio nos dice de otro automatizador, que también hemos hablado del Rivendell. No sé si Medusa Radio lo está utilizando, que nos cuente su experiencia. Sería interesante que nos cuenten. ¿Por qué nos reímos? Rivendell es muy buen programa, pero es muy complicado de instalar y de utilizar. En la última versión me dicen que ha mejorado un poco este tema, pero sí, sobre todo la instalación se complica. Había una distribución Rabuntu, que era una distribución que nos instalaba ya directamente Ubuntu con Rivendell dentro, porque hay que instalar las bases de datos, etcétera. Entonces, Rivendell es un buen programa. Si queremos, hay manuales, hay buenos tutoriales en web, dos o tres, en castellano incluso, para instalarlo. Si alguien quiere meterse, denle, porque es un buen programa, pero la ventaja de Radit es que uno instala, doble clic y funciona. Y la configuración y el manejo es mucho más sencillo, y sobre todo es un manejo muy parecido a un programa que no era libre, era gratuito, no hay que confundirse, y como no era libre, nunca se distribuyó el código, y cuando los señores de Zara Radio dijeron, ya no queremos seguir haciendo Zara Radio, vamos a hacer Zara Studio, y el que quiera que lo pague, nadie pudo seguir mejorando ese programa y quedó estancado en la versión 1.6.2. ¿Cuál es la cosa con Zara Radio? Que ya ahora, por ejemplo, las versiones gratuitas que están en web, al momento de abrir doble clic, te dice, esta versión ya no tiene soporte, claro, o ya no está sirviendo como servía antes. Entonces hay mucha gente que se está quejando. Claro, y no funciona además con distribuciones últimas de Windows, porque además no corre con distribuciones libres. Entonces era un problema. Por eso decíamos que muchas radios no migraban porque no tenían un automatizador. Ahora tienen hay más, igual Chamingo, Radit, Rivendell, pero sí tenemos como varias, sobre todo Radit lo recomendamos por eso, porque además la forma de pautar eventos, por ejemplo, es igual que en Zara Radio, y se puede, una radio que venga utilizando este programa no va a tener que aprender cosas nuevas. Con Rivendell sí le va a tocar, pero igual es otra muy buena opción, como dice Medusa Radio. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia más sobre programas, ahí están en el chat. Dice Medusa, mega complicado para instalar, pero lo usamos y es muy completo. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, ahí que nos cuente cómo lo hicieron para instalarle y quién fue el que lo instaló, porque sí, o si sí, lo han documentado, sí, y tienen algún enlace. Sabemos de una radio en Venezuela, Radio Alba Ciudad, que tiene un manual, creo que de la versión anterior, no sé si lo han actualizado, pero tienen un manual online de cómo instalarlo, ¿no? Entonces, bueno, que prueben, si es verdad que es es mega complicado y mega completo. Sí, igual, por ejemplo, acá en Ecuador está Flaxo Radio, que se instaló el Rivendell, hizo esfuerzos de 2 meses, nos contaba Javier, y lo logró instalar. Entonces, estuvieron haciendo esfuerzos y, bueno, lo lograron, pero es algo que, bueno, alguien que tiene una radio y que quiere salir al toque y no tiene como que el tiempo para estar haciendo ese esfuerzo, pues... Lo bueno es que ahora sí hay opciones, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, en función del tiempo, de las ganas y de lo que más le convenga y le guste, puede elegir, cosa que hasta hace muy poquito no era posible, ¿no? Rivendell lleva ya tiempo, pero, por ejemplo, Radit
menos de un año, ¿no? Entonces, si tienen más comentarios o preguntas, lo vamos recibiendo. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero queremos también hablarles de algo interesante, que es que ya va habiendo alternativas para aplicativos móviles. ¿Por qué? Porque mucha gente ya usa smartphone, cada vez lo vamos a utilizar más, porque está cambiando mucho el tema de la telefonía, los teléfonos son más grandes, son casi como nuestras computadoras, y mucha de la información que transmitíamos, que intercambiábamos a través de internet, desde las computadoras de escritorio, ahora lo hacemos a través de dispositivos móviles, o bien tablets o bien teléfonos. Entonces, estamos igual en riesgo. Hay una esperanza, y ya esa esperanza es de concreto, que es que haya un sistema operativo libre para teléfonos. Bueno, ya salió, es Firefox OS, ¿no? Que nosotros sí. Estamos esperando a ver si algún día podemos tener un teléfono así. Está todavía muy incipiente, sí. Pero ya funciona, y la compañía ZTE en España ya lo ha sacado, y es un sistema operativo además auspiciado por grandes compañías de las telecomunicaciones, por ejemplo Movistar, Deutsche Telekom, muchas grandes operadoras de teléfonos están apostándole e invirtiendo dinero en que se desarrolle Firefox OS, que va a ser un sistema operativo libre. Y este sistema operativo libre va a ser, yo creo, el que hasta hace, o el que en poco tiempo va a empezar a comerle terreno a Android, que es hoy por hoy el sistema operativo más utilizado en tabletas y en teléfonos, y luego iPhone. Es como esa tercera alternativa que se estaba esperando y que ya está en el mercado. Pero hasta que se masifique, los que utilizan Android, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen alternativas? Sí, tienen alternativas. Aparte de la alternativa de Firefox, también sabemos que hay un emprendimiento de crowdfunding que está saliendo de Ubuntu, a desarrollar una tablet con Ubuntu. Entonces, claro. Bueno, hasta que esto se cristalice, hay alternativas. Sobre todo porque hay un fenómeno muy interesante de todo esto, el periodismo móvil y el periodismo ciudadano. Más allá de lo que pueda de las críticas que pueda haber hacia estos tipos de emprendimientos, pues bueno, hay gente que ya está reporteando con su móvil, y hay gente que ya está comenzando a las revueltas en Brasil están cubiertas por teléfonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra vez la gente de Brasil decía, la cobertura va hasta que aguante el celular, ¿no? Entonces, este tipo de emprendimientos son muy chéveres, y hay alternativas que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven que cuando uno se compra un Android, viene por defecto el Google Play, que es el mercado en donde uno adquiere aplicaciones. Uh-huh. Pero uno puede instalarse uno que se llama FB Reader, que es como la alternativa al Google Play. Uh-huh. Entonces, uno se entra a este mercado y tiene todas las aplicaciones habidas y por haber que son libres, que son las alternativas que uno encuentra. Por ejemplo, está para el correo, es el K9 Mail. Uno se instala y ya lo tiene para revisar el correo. Y está muy bueno porque no solo te integra un correo, sino varios. Entonces, tú puedes tener varios correos en uno solo. Tiene, incluso te permite la opción de encriptar el correo, te ayuda y te da una guía de cómo hacer para encriptar el correo. Y lo que pueden hacer también, es decir, es sustituir el Android tradicional por el núcleo, el framework de Android. Pueden instalar el Cina, no, nunca CyanogenMod. CyanogenMod, así decir. Esta aplicación lo que nos permite, incluso ya están trabajando en volver con esto a Android, que funcione de un modo incógnito, porque ha habido muchos estudios de cómo, bueno, podemos estar ubicados, además sincronizamos nuestras cuentas, nos obliga a sincronizar nuestras cuentas de Gmail, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta que esté Firefox, sí hay como algunas alternativas. Les vamos a poner ahora también otro enlace por si quieren probar y leer sobre cómo hacer el núcleo duro de Android más seguro para poder protegerse también en cuanto al celular. Como decíamos, Android es un sistema generado por Google, se está utilizando en muchísimos teléfonos, es muy bueno, pero no es un sistema completamente libre, aunque está basado en Linux y es estructura de un software libre. Entonces, bueno, con eso pueden investigar un poquito, y hasta que salga Firefox OS, que es la esperanza, además va a estar trabajando con la tecnología HTML5, van a ser como aplicaciones web en nuestro teléfono, entonces va a ser como estar navegando por una web. Al ser plenamente abierto, cualquier desarrollador va a poder hacer aplicaciones y distribuirlas gratuitamente en una tienda o en varias. Entonces, bueno, es interesante
también explorar alternativas en el tema de celulares, porque obviamente todas nuestras comunicaciones van a ir cada vez más hasta allá, porque va a ser un acceso principal para Internet. Ahora es caro, pero cuando llegue la G4 se va a abaratar muchísimo lo que es el acceso también a poder transferir datos y navegar por Internet a velocidades grandísimas a través de los teléfonos. Sí, igual queremos mandar un saludo a la gente de Medusa Radio, que nos cuenta, bueno, justo es Javier Macas el que ha instalado justamente este sistema operativo de la Flaxo Radio, la Fundación ChassisCom, que correcto. Es quien instaló el Revender, ¿no? Entonces, le mandamos un saludo a la gente de Medusa Radio que nos está siguiendo y, bueno, ahí nos cuentan que están muy bien con el Tenemos una pregunta de... Sí. De Javier, Javiercito 53 nos pregunta, que nos dice que estoy por hacer un proyecto con una organización social que se dedica a proveer contenido a radios comunitarias. Parte del proyecto es poder escuchar el audio en línea y poder descargarlo. ¿Alguna recomendación de dónde podría subir el contenido? Claro, algo como Javiercito, este? Obvio. Cirradeli, estás es parte de un proyecto latinoamericano que se llama radioteca.net. Entonces, radioteca.net, además que ha sido reformada ahora como una red social de radialistas, es lo que tú buscas. Es decir, Radioteca te permite, te abres una cuenta, igual que en SoundCloud, Evox, etcétera, subes tu audio, automáticamente el audio aparece publicado, no hay que esperar nada, ya subes y se publica, está ahí, y hay una parte que dice compartir, y en compartir automáticamente tomamos un código, un iframe, al igual que cuando, por ejemplo, quieres incluir un video de YouTube, por ejemplo, o de Vimeo en tu página web, bueno, con Radioteca compartir, copias este código, lo pegas en tu site y automáticamente va a aparecer un reproductor donde la gente hace play y se escucha en tu página. No tiene que ir a Radioteca ni a nada de eso. Entonces, Radioteca... Y es gratuito, además. Es gratuito. Puedes subir el material que quieras. No hay un límite como de decir, tienes tantas megas. No. Javier, tienes la infinidad de megas que puedas subir. Bueno, tampoco nos van a llenar el servidor. Sí. Pero bueno, Radioteca empezó como un portal de intercambio y ahora es la primera red social de radialistas y la primera, yo diría que la primera red social libre de radialistas, ¿no? Sí, ya nos están poniendo el relojcito del tiempo. Sí, bueno, pero les invitamos a unirse a radioteca.net. Ahí incluso, bueno, pueden seguirse entre productoras y productores de todo el mundo. Hay muchas personas que ya se están siguiendo, que están votando los audios. Si encuentran algo que vaya en contra de los términos de Radioteca, ustedes pueden denunciar el contenido. Tiene muchas cosas en Radioteca que pueden explorar. Y es la primera red social que yo encuentro que tiene ya más de... Tiene 7.000. Hay 21.300 audios. 21.300 audios que se están compartiendo de todo tipo, tamaño y temática en Radioteca. Así que, Javiercito, te animamos a que los compartas ahí porque es un lugar donde las radios van a buscar además recursos para poder transmitir por sus programaciones. Y como decimos, tienes el botón compartir para meter el reproductor, un reproductor verdecito en tu página web. Sí. Y aparte que, por ejemplo, si es un proyecto que está iniciando y no tiene web, no tiene recursos para web, bueno, pues en Radioteca tú puedes tener como tu perfil, ¿no? Y tienes ahí toda tu información, tu contacto, tus redes, incluso si es que tienes ya una web con GIS-TV o con quien sea, puedes poner la dirección y tienes tu perfil ya con tus redes, con tu web, con tu email, tu radio online, todo para que a la gente le digas, mira, esta es mi dirección de Radioteca y escúchame y encuentra todo lo que yo hago ahí. Muy bien, bueno, echa la cuña también a Radioteca, nos tenemos que marchar, nos queda un minuto para despedirnos y para animarles. Hemos dado mucha información, les hemos dado algunas páginas, no tengan miedo. Primero porque no es tan difícil como era antes, instalarse ahora software libre en una computadora es muy sencillo, hay programas muy fáciles de manejar y además hay mucha documentación en Internet. Entonces, uno entra ahí y pone cómo manejo Ardor, hay videos para cómo manejar Ardor, hay videos como para manejar Radit, hay videos como para configurarte un streaming con GIS-TV, hay mucha documentación, están los consultorios técnicos de radialistas que les podemos dar una mano en lo que necesiten. Es decir, migren porque primero
técnicamente y tecnológicamente van a notar una mejoría, una rapidez en su sistema operativo muy grande. Y seguro, segundo, es una manera, como decíamos también, de tener una mayor seguridad. Entonces, ya no es algo así de esa paranoia de ¡uy, nos espían!, que antes se decía, ahora es una evidencia. Es decir, sí hay un control a nuestras comunicaciones, por lo tanto, mínimamente, sobre todo radios, organizaciones, movimientos sociales, necesitamos buscar formas de protegernos, y algunas pistas les hemos dado, así que investiguen, escriban si necesitan algo y anímense, porque no es tan, tan difícil. Sí, aparte que la comunidad en internet para este tipo de cosas es súper unida. Si no hay alguien que sepa, se busca, hay un montón de foros que están ayudando a la gente a migrar, y nosotros mismos les podemos ayudar, dar una mano en cualquier duda que tengan. Nos pueden escribir a radialistas@radialistas.net, que por ahí alguien decía para sí. Una entrevista, bueno, pueden escribir ahí y concretar. Y también saludamos a Rix-Hoy, que nos saluda desde Bolivia. Ha habido gente de muchos países en esta videoconferencia. Han estado pendientes y han estado retransmitiendo, ¿no? Bueno, entonces les damos solamente los contactos de Radialistas. Estamos en Radioteca como Radialistas.net, en Facebook estamos con Radialistas Apasionadas, Apasionados, y en Twitter estamos como @Radialistas.net. Y la página también, Radialistas.net. Así que ahí para lo que nos necesiten, y sean libres.